Vive los toros con Santos García Catalán. Buenos días, cuando son las 12 y 5 minutos de esta mañana, deliciosa mañana de mayo, 16 de mayo, perdón, 9 de mayo, 16 de la semana que viene, estaba yo con San Isidro, que es el que hice. Buenos días, Lidia. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿La mañana tuya? Pues sí que está siendo bastante buena, ¿eh? Sí, así, ahora ya con 18 grados se ve la vida de otra manera. Esperemos que las llamadas telefónicas no la fastidien. Eso es. ¿Eh? Aunque nuestro compañero Ángel de Jesús está siempre atento ahí con la muleta y toreando. Vamos con el sumario del programa de hoy, ¿te parece? Vale, pues además de los espacios fijos de Hugo Cancho, quien nos habla sobre la programación semanal de Grana y Oro, y Leticia Ortiz, que nos comentará todo lo que se cuece en el foro Taurinamente Hablando, hoy tenemos a los siguientes invitados. Desde Salamanca, el novillero Ismael Martín nos hablará sobre su debut el domingo próximo en el Coso de Valencia, una plaza de primera con utreros charros de José Cruz, además de su alternativa en junio. Desde Valladolid, Nacho de la Viuda, director operativo de Tauro Emoción, a ver qué nos dice sobre la Feria de San Pedro Regalado, que arranca el próximo fin de semana en triple festejo, con los cortes incluidos aplazados del domingo pasado, así como de la Feria de los San Pedros de Burgos. Luego volveremos a Salamanca. Allí nos espera el ganadero de Garci Grande, Justo Hernández, que lidia el domingo en Pucela y quien nos hablará de su hierro, la temporada y, bueno, muchos más temas. Desde Pucela, la primera teniente de alcalde y concejala del Ayuntamiento de Cultura del Ayuntamiento vallisoletano, Irene Carvajal, nos contará las actividades taurinas en honor de San Pedro Regalado. El manifiesto de la tauromaquia se presentó ayer en Madrid, estuvimos y nos vamos a traer también una información al respecto de esta presentación. Sí, será Javier Cascales, no Beatriz Badorrey, porque en principio iba a venir ella, la única mujer entre los 6 escritores, pero al final no viene, viene Javier Cascales. Y finalmente hablaremos con el diestro salmantino, Javier Castaño, quien toreó el sábado en la peruana Coasa a 3.300 metros de altitud y que se trajo para España un valioso trofeo. Y remataremos el programa con Lidia Veiga ofreciéndoles información sobre los festejos a celebrar en los próximos días, además de alguna noticia de interés. Don Ángel de Jesús, empezamos. Vive los toros con Santos García Catalán. Y como no puede ser menos, conectamos inmediatamente, ya mismo, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, a Hugo Cancho. Buenos días, Hugo. Muy buenos días, Santos, ¿qué tal? Vamos a hablar del contenido del programa de Grana y Oro para esta semana. Eso es, porque esta semana recibimos al matador de toros onubense, David de Miranda. En la última feria de abril, como saben, en Sevilla cortaba dos orejas. El pasado domingo, el día 28, toreaba en Las Ventas, plaza de la que salía a hombros en 2019 y en la que este año ha dado una vuelta al ruedo, perdón, el año pasado, 2023, daba una vuelta al ruedo, volviendo este año a convencer con su concepto. Además, los siguientes reportajes en Madrid, el jueves 2, saludos Francisco José Espada, que perdió los trofeos por los aceros, y Fernando Robleño y Silencio Javier Cortés. Y el domingo también en Madrid, la novillada con saludos para Jorge Molina, Álvaro Burdiel y Víctor Cerrato. De ahí seguimos. En la comunidad nos vamos a Valdemoro, con la clasificatoria de la Copa Chenel, con puerta grande para José Fernando Molina y Víctor Hernández, y saludos Tomás Cubet. En Candelera, en Ávila, final del Bolsín con triunfo de Julio Méndez, seguido de Álvaro Serrano y Daniel Moset. En Aguascalientes, en México, puerta grande Juan Pablo Sánchez, Sandy Cartagena, El Payo y Luis David. Oreja Tomás Rufo, Emiliano Gamero, Alejandro Talavante, Diego Silvetti y Roca Rey, ovacionados Emilio de Justo, Alejandro Adame, El Calita y Leo Baladé. Y en Palencia, la clausura del ciclo de la Peña Taurina Palentina, con la ganadera Isabel Lipperheim, Dolores Aguirre y el periodista Gonzalo Bienvenida como invitados. Dentro del noticiario de actualidad, en Jerez, a hombros Diego Ventura y Andy Cartagena y oreja Lea Vicens. En Bocairé, en triple puerta grande para Pablo Donat, José María Manzanares y Daniel Luque. En Sevilla, vueltas al ruedo, Tristán Barroso y Samuel Navalón y saludos Mariscal Ruiz. Y acabamos en Villaseca de la Sagra
con Jorge Hurtado, que se proclamó ganador del Alfarero de Plata. Pues muy bien, muchísimas gracias, que tengáis buena grabación y saludos a mi jefe televisivo, a nuestro jefe televisivo, Carlos Martín Santoyo. Y decirles a ustedes que la emisión en Castilla y León Televisión de Gran Ayoro es el viernes a las 11 horas y sábado a las 13 horas en las 7. Y el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en castillaleontelevisión.es/Gran Ayoro y en la plataforma One Toros. Nos vamos al Foro Madrileño. Vive los toros con Santos García Catalán. Leti, qué alegría, buenos días. Ya tienes ahí la feria. Mañana empieza la gran feria taurina del mundo mundial. Muy buenos días, estamos ya, ahora sí que sí, en capilla completamente. Cuéntanos qué se cuece por el Foro Madrileño. Pues mira, aparte de San Isidro, evidentemente que empezamos mañana con ese cartelón, además, que no hay billetes, hay que decirlo, para aquellos que vengan, sacarán por la mañana lo que tienen la obligación, pero no hay billetes. Y lo que sí hay también es un gran programa cultural alrededor de San Isidro. Pero empezamos hoy mismo, empezamos esta tarde a las 4:30, en el Congreso, además, en ese lugar donde reside, dice, la soberanía popular, pues el Partido Popular ha organizado, a raíz precisamente de la decisión del ministro Urtasun de eliminar el premio de tauromaquia, pues ha organizado un foro en el que participan países taurinos para defender eso, la tauromaquia en el mundo. De España, evidentemente, está la Fundación del Toro de Lidia, pero además hay viene gente de Venezuela, viene gente de México, de Francia. Es uno de los primeros pasos que va a hacer el PP en esa ofensiva a favor de la tauromaquia, de Perú también, de Portugal, de Colombia, de Ecuador. Será esta tarde, como digo, a las 4:30. ¿Y quién organiza este acto? Leticia? Lo organiza el grupo, es una propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Ellos han alquilado la sala, bueno, han alquilado, han reservado la sala constitucional del Congreso y han invitado a un debate que se titula El valor cultural de la tauromaquia en el mundo. ¿Han invitado al ministro o no? Me imagino que le habrán mandado la invitación, pero no creo que se pase, ¿eh? Bueno. Además lo modera Chapúa Pablaza y, bueno, como decía, ¿no? Hay presencia de todos y quieren poner sobre todo en valor esa parte cultural, ¿no? Que es la que han atacado ahora con esa eliminación del Premio Nacional. Y no sé si nos va a dar tiempo a llegar, si vamos a eso, porque a las 6:30 en la Asociación de la Prensa de Madrid, en la sede de la Asociación de la Prensa, se va a presentar precisamente la corrida de la prensa que este año matan Borja Jiménez, bien digo, y Paco Ureña, que matan la de Victorino Martín, en ese mano a mano que será la corrida de la prensa. Pues hoy es la presentación oficial en la Asociación de la Prensa, con los dos matadores invitados. Me imagino que también estará el ganadero, así que para todos los que quieran, ya tenemos hoy como una especie de preludio de lo que va a ser mañana San Isidro. Y ya a partir de mañana, pues imagínate, hay diversos actos. El lunes, por ejemplo, hay un encuentro con Pablo Hermoso, hay conferencia por la mañana el sábado y el domingo. Es decir, ya entramos en un momento en el que no salimos de la explanada de las ventas, podemos estar allí todo el día y pasarlo muy bien, además. Ayer te echamos de menos en el manifiesto de la tauromaquia que se celebró en el taurinísimo Hotel Wellington, pero suponemos que estarías muy atareada, lógicamente. Lo sé, me pilló en el Senado, pero me han contado que fue muy bien. Bueno, estuvo bien. Realmente, en fin, está bien que se mueva la gente en torno al mundo taurino, porque con los ministros que tenemos, el ministro que tenemos de Cultura y alguno que otro que también dice que es irrelevante lo de la tauromaquia, bueno, pues nada, nos iremos conformando. Leticia, muchísimas gracias. Que lo pases muy bien estos días y hablamos ya el 16, ¿vale? Hablamos ya en pleno San Isidro, os contaremos cómo ha ido esa primera semana y siempre es un placer hablar con vosotros. Igualmente, Leticia, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos a ir a Salamanca. Vive los toros con Santos García Catalán. Bueno, decíamos que a Salamanca, porque como Nacho de la Viuda se mueve en tantos lugares, pero en Salamanca de momento no. Está en Valladolid, creemos. Buenos días, Nacho. Hola, buenos días. ¿Estás en Valladolid o estás viajando?
Pues mira, acabo de llegar a Valladolid. Venimos de Madrid y ya estamos aquí en Valladolid esperando y aguardando que esta tarde llegan los novillos de Brazuelas y ultimado todos los detalles para la feria de San Pedro Gala. Pues de eso queremos hablarte, porque ayer también estuviste en Viverradio. Aquí se te quiere mucho, ¿eh? Sí, la verdad es que se nos cuida mucho y, bueno, muy agradecidos a la emisora por la apuesta que estoy haciendo por la fiesta de los toros, principalmente por este programa, que yo creo que ya se está estableciendo como un programa de actualidad taurina y de referencia para todos los aficionados, así que, bueno, muy, muy agradecidos por esta gran labor que hacéis. Muchísimas gracias a ti. Nacho de la Viuda es director operativo de Tauroemoción y este fin de semana arranca la temporada en el coso del Paseo de Zorrilla con muchas actividades, además de la Feria de Burgos, está también los cortes, que además se hacen a las 12 de la mañana del domingo, porque el tiempo no lo permitió el pasado domingo y se hace así. ¿Nervioso por este segundo año ya? No creo ya que tus nervios estén. Tú estás muy templado ya, ¿no? Bueno, pues la verdad es que con muchas ganas de que llegue ya el sábado. Porque bueno, hemos trabajado con muchísima ilusión, con muchísimo cariño, poniéndole todo el empeño del mundo pues a una feria que yo creo que es muy importante, una feria que lo merece, una ciudad que creo que es muy importante a nivel nacional. Y bueno, yo creo que la gente está respondiendo. Primeramente creo que hemos elaborado un elenco de novilleros, cortadores y toreros a la altura de lo que merece la Feria de San Pedro Regalado, y yo estoy convencido de que la gente va a responder. Además, el tiempo, que bueno, el pasado fin de semana nos jugó una mala pasada y nos hizo aplazar ese concurso de cortes, pues en este caso sí que va a respetar, dan unas temperaturas muy buenas, de más de 20 grados. De sol y, pues, de sol y moscas, ¿no? Como suele ser. Nosotros, ¿no?, un fin de semana muy importante y que va a hacer que la gente disfrute y sobre todo se emocione en la plaza de Toros de Valle. Digo que es tarde de sol y moscas, como requieren los toros, ¿no? Sí, por suerte este fin de semana dan muy buenas temperaturas. El pasado domingo, pues bueno, la previsión de la lluvia se cumplió. Nosotros nos adelantamos, quisimos adelantarnos por la mañana el domingo. Todo hacía indicar que por la tarde iba a caer mucho agua, por tanto, pues decidimos aplazar el concurso, que no suspenderlo, sino buscar otra alternativa, otra fecha, que en este caso es este domingo por la mañana. Y yo creo que fue un acierto, ¿no? Se demostró que acertamos, ya que, bueno, las condiciones habría hecho que el espectáculo no se hubiera podido celebrar y que incluso, pues, la gente que pudiera, a lo mejor, tenerse que acercar desde los pueblos a la ciudad, volverse otra vez sin poder celebrar el espectáculo, pues creíamos que era algo contraproducente, teniendo en cuenta que las previsiones hoy en día, pues bueno, pues las tenemos con mucha certeza, pues creo que fue un acierto y será este domingo por la mañana cuando tengamos el concurso de cortes. Y el sábado, obviamente, primero, pues está ese mano a mano inédito en Valladolid, porque además con la ganadería de Valladolid también, ¿no? Es algo inédito en el coso del Paseo de Zorrilla. Totalmente, yo creo que todos los vallisoletanos tenemos que estar de enhorabuena. Estamos hablando de dos novilleros punteros con muchas condiciones. Esto es muy difícil, no sabemos si llegarán o no a ser figuras del toreo, pero desde luego que tienen condiciones para ello. Y luego ante una ganadería, Toros de Brazuela, que yo creo que también tiene muchísima proyección. Por tanto, yo creo que va a ser un día que vamos a disfrutar todos muchos, sobre todo pues los que nos sentimos de Valladolid. Creo que va a ser un día muy especial y creo que la gente va a responder, ¿no? La ciudad está muy respaldando mucho este festejo. Es un festejo que es muy importante que se mantenga en la feria, porque al final las novilladas son el principal motor del día a día de la tauromaquia, el futuro de nuestra fiesta, y creo que el sábado pues se va a vivir una gran jornada en la Plaza de Toros de Valladolid. Daniel Martín y nuestro amigo Mario Navas. Amigos son los dos, lógicamente. El domingo, ese aplazamiento que ha habido, con ¿cuántos cortadores van a estar? Que además hay un premio importantísimo de 10.000 pavos, ¿no? Sí, así es. El domingo por la mañana va a ser el concurso de cortes, quiebros y saltos. En esta ocasión va a ser modalidad libre, es decir, con esos tres posibles escenarios, cortes, quiebros y saltos, ya que sabéis que en septiembre en Valladolid suele ser habitualmente solamente corte puro. En este caso abrimos el abanico y es el primer campeonato que organizamos con Juan Toro, y esta es la primera eliminatoria. Habrá tres eliminatorias, que será Valladolid, Burgos y Santander, luego dos semifinales y una final, y el ganador pues obtendrá 10.000 euros de premio. Aquí van a venir 20 cortadores, la verdad que 20 cortadores con un gran nivel. Vienen los principales figuras del festejo popular, Use, Guindy, Dani Alonso. Bueno, creo que van a estar todos, van a dejar pues sin duda todo en la arena. Es un espectáculo muy emocionante, es un espectáculo que no deja a nadie indiferente y que además aquí en Valladolid tiene mucho arraigo, así que bueno, esperemos tener una gran entrada y sobre todo disfrutar mucho en este caso con los novillos de Andoni y Recagorri, que ya están aquí en la plaza, ya que debido al aplazamiento pues lo hemos dejado los novillos en la plaza toda la semana.
semana y ya aguardan aquí a que llegue el domingo. Escucha, suponemos que bueno, los operarios pondrán en buen orden el ruedo para que por la tarde, a partir de las 6:30, esa gran corrida de toros, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a tener que hacer un esfuerzo por parte de la organización, ya que va a ser un día muy completo. A las 12 empieza el concurso, finalizará sobre las 2 de la tarde, y en tiempo récord pues tendremos que dejar no solamente el albero en plenas condiciones, sino también pues todas las gradas, accesos y demás. Pero bueno, la verdad es que tenemos un equipo muy amplio, un equipo muy profesional, que ha llevado muchos años trabajando en la Plaza de Toros de Valladolid. Tenemos esa suerte, por tanto, pues estamos convencidos de que no habrá ningún problema, y cuando llegue las 6 de la tarde, en este caso 5:30, que será cuando se abran puertas para la corrida de toros, estará todo en perfectas condiciones. Muy bien, Nacho, danos un repaso. Bueno, recordar el cartel del domingo. Pues el cartel del domingo, cartel yo creo que de campanillas, con Morante de la Puebla, Emilio Justo y Andrés Rocarrey, con toros de Garci Grande, la ganadería salmantina del Campo Charro. Y bueno, sobre todo destacar también que todavía quedan entradas, que es muy importante, me está preguntando mucha gente. Quedan pocas entradas, pero todavía quedan entradas. Se pueden comprar en nuestra página web, tabomoción.com, y también en las taquillas de la Plaza de Toros. Y bueno, pues animar a todos esos rezagados que todavía no tengan su entrada a que vengan a cualquiera de los tres festejos, porque yo creo que es una feria muy variada para todos los gustos y que sin duda, pues bueno, yo creo que todo lo que se acerque a la Plaza de Toros de Valladolid no va a salir indiferente y va a pasar una gran tarde de toros. Nacho, háblanos, danos un repaso de lo que ha sido la feria, la presentación de la Feria de los San Pedros de Burgos que presentasteis la semana pasada. Bueno, pues después de Valladolid, la siguiente estación, digamos, era los San Pedro de Burgos, que ya venimos trabajando pues desde el año 2018, y bueno, pues este año hubo una feria muy importante, con las principales figuras del toreo, como no podía ser de otra manera. Los San Pedro empezarán el 28 de junio con el concurso de cortes, será la segunda eliminatoria de este campeonato que hemos hablado anteriormente, y a partir del 29 las corridas de toros con las principales figuras, Morante, Emilio de Justo, Rocarrey, El Fandi, Manuel Escribano, Enrique Ponte en su año de despedida, también Pablo Hermoso de Mendoza, que también será su año de despedida. Bueno, yo creo que estoy muy convencido de que es una feria de primer nivel. Además, Burgos goza de muy buena salud. Tanto las peñas como todo el público respaldan mucho sus festejos taurinos. Y bueno, pues una vez pase la feria de Valladolid, a partir del día 13 de mayo, pues ya con todo nuestro trabajo y todo nuestro empeño en intentar, pues bueno, seguir posicionando a Burgos como una referencia, y esa referencia del norte, que siempre es una plaza en la cual, pues bueno, yo creo que todos los toreros vienen con un plus de motivación, ya que tiene mucha importancia. Pues muy bien, Nacho, un vallesoletano al frente de la dirección operativa de Tauroemoción, con otro joven que es Alberto García, el turolense, que ahora residen en Madrid todos, a la capital, porque allí es donde se cuece todo y desde allí reparten todo el género que tienen, que no es poco. Nacho, gracias por atendernos y muchísima suerte. Nos vemos. Gracias a ti, un abrazo por ti. Un abrazo. Seguimos, ahora sí nos vamos a Salamanca. Vive los toros con Santos García Catalán. Y en Salamanca nos espera una figura en ciernes. Él es salmantino, es novillero, se llama Ismael Martín y debuta el próximo domingo en Valencia, un coso de primero, de primera, con una novillada charra del hierro de José Cruz. Vamos a ver. Hablar con él de esos festejos, de lo que tiene de Valencia, pero también fundamentalmente de su alternativa, porque la va a tomar precisamente en la Feria de Burgos, que acabamos de despedir hace un momentito a Nacho de la Viuda. Torero, buenos días. Muy buenos días, Santos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ya en capilla bien. Para Valencia, ¿no? Así es, entrenando y seguir preparándonos, pero en capilla, ¿no? Ya se presenta unos días intensos y con mucha responsabilidad a la vez, ¿no? Esta novillada de la Feria de Valencia, de la Plaza de Toros de Valencia, es la Virgen de los Desamparados, ¿no? La fiesta que se hace en honor a ella, y ahí ha habido, en principio estabais seleccionados dos novilleros, y luego se une el triunfador de las fallas, digamos, ¿no? Así es, que será Nick Romero, ¿no? Yo creo que ha quedado un cartel muy bonito en el que vamos a ir los tres a competir y creo que va a ser una tarde que le va a gustar al aficionado, ¿no? Y por eso mismo animo a todo el mundo que pueda ir, que vaya, porque de verdad que yo por mi parte no me voy a dejar nada en el tintero. Oye, Isma, presenciábamos hace poco en Salamanca
que había también presentado la otra empresa, la empresa de Arévalo, ese cartel tan castellano, tan salmantino, castellano-leonés salmantino, con una novillada también, con un toro de una ganadería de Boyano, de Zamora, y el resto son todos de Salamanca. Ilusionado también, lógicamente, porque ella vas a torear, vas a ser torero, ¿no? Vas a hacer el paseillo ya con el doctorado en el bolsillo, ¿no? Así es, así es. Gracias a Dios voy a tomar la alternativa en Burgos y como quien dice, voy a tener la suerte de no quedarme parado, ¿no? De poder seguir toreando y todo eso ha sido gracias a la empresa de Arévalo, que ha apostado por mí antes mismo de tomar la alternativa y confía plenamente en mí para haberme puesto en ese cartel tan tan bonito, ¿no? Que completamos solo toreros de Salamanca y ganarías prácticamente de Salamanca, ¿no? Quitando a lo de Hermanos Boyano, que es de Zamora, pero vamos, yo creo que es una tarde también muy muy bonita, ¿no? Ahí ha echado Chencho Gómez y José Antonio del Val el resto para ese cierre de feria de Arévalo. Oye, tus apoderados, Nacho y Ángel, se están moviendo de maravilla. ¿Qué te han preparado para después de Valencia hasta llegar al 29 de junio? Bueno, pues tengo Valencia y luego Madrid, ¿no? Entre medias torearé un festival en Fresno de la Ribera, ahí en Zamora. Y creo que el planteamiento que están haciendo mis apoderados es yo creo que inmejorable, ¿no? Por su parte. Ahora ya solo queda demostrar lo que llevo dentro y darles motivos para que sigan moviéndose de la manera que lo están haciendo, ¿no? Que yo creo que desde el primer día que confiaron en mí, yo también confío en ellos plenamente y creo que estamos haciendo un binomio perfecto, ¿no? Eso es lo que parece y nos suponemos que tiene que ir todo en buena armonía. Plazas de primera, Valencia, Madrid, que siempre lo de Madrid es el 21, creo recordar, que es un lunes. ¿Un martes? Martes, sí. Los lunes ya no hay toros en San Isidro, el martes. Y bueno, eso siempre es un paso importantísimo, ¿no? De cara a tu alternativa, el que en Madrid, tú que tienes ahí, te has dejado con buen gusto. Y bueno, yo espero que ahí venga el triunfo, ¿no? Esperemos, ¿no? Yo creo que ya, aunque tenga la alternativa con fecha, ¿no? Yo creo que necesito un triunfo importante, en una plaza importante como Valencia o Madrid, para destacar aún más que la alternativa no es una casualidad, sino que ya es un paso que necesito en mi carrera y que quiero dar firme, ¿no? Un paso firme a seguir creciendo como torero y como profesional, ¿no? Muy bien, pues es un placer siempre hablar contigo, torero, y esperemos, obviamente, que respondas, que tú vas a responder, que te tienen que responder también los oponentes, los novillos y los toros, ¿no? Para que esa racha que estás teniendo tan buena y tan importante, pues se fructifique en esa alternativa del 20. Ah, bueno, por cierto, ¿cómo se siente uno cuando se va a doctorar? Porque lo de doctorarse, pues se doctoran los médicos, se doctoran los abogados, los físicos, y doctorarse un torero también tiene que ser importante para uno, ¿no? Sí, bueno, para mí es un sueño, ¿no? Desde que empecé en este mundo quise llegar a ser matador de toros, ¿no? A los que yo me fijaba, ¿no? Yo me fijaba en matadores de toros y en novilleros, ¿no? Pero sobre todo en matadores de toros. Y yo siempre he soñado con llegar aquí, ¿no? Entonces es como cumplir un sueño y a la vez una meta, ¿no? Que siempre desde muy pequeño soñé con ello y con toreros referentes, ¿no? Como es el maestro Fandi y el maestro Escribano, ¿no? Que creo que a día de hoy son dos pedazos de toreros. El maestro Fandi por toda la trayectoria, el sacrificio y el esfuerzo que ha hecho por la profesión y por mantenerse en esas filas y el maestro Escribano lo mismo, ¿no? Así lo demostró en Sevilla y creo que es un cartel que quiero y ojalá pueda coincidir más veces de matador de toros con ellos porque me ilusiona muchísimo el cartel que de mi alternativa, ¿no? Fíjate, Isma, vuelve otra vez las corridas de banderilleros, porque ahí sois tres matadores banderilleros, ¿eh?
Así es, ¿no? Yo, por eso te digo que me ilusiona mucho, ¿no? Porque ya hace muchísimos años que no se ve un cartel completo, ¿no? De todos los banderilleros y creo que siempre ha tenido un visto bueno por parte del aficionado de verdad también, ¿no? No solo en la monotonía que creo que estamos entrando en el mundo del toro, sino tener esa variedad que haya también toreros banderilleros, ¿no? Que yo creo que es algo muy bonito y que a la gente le gusta, ¿no? Es algo que es parte del espectáculo, ¿no? Y que lo haga el matador, no siempre un banderillero, pues a mí me parece algo bonito y que no se ve todos los días, ¿no? Efectivamente. Pues a lo dicho, muchísima suerte, Isma, y te iremos siguiendo y llamándote para molestarte un poco, pero para dar siempre la satisfacción del triunfo de un paisano salmantino. Muchísimas gracias y nunca molestáis, ¿no? Siempre que tengo la oportunidad de hablar con vosotros es todo un lujo y un placer, ¿no? Muchísimas gracias, Santos. Un abrazo, Isma, y mucha suerte. Un abrazo. Las 12 y 31 minutos y nos vamos a seguir estando en Salamanca. Vive los toros con Santos García Catalán. Y en esta ocasión es otro torero salmantino, bueno, leonés salmantino, pero prácticamente toda su vida en Salamanca. Y este ya es doctor en por derecho, ya lleva años de alternativa. Es un torero, a mí me ha encantado siempre, desde la época de novillero, donde lo llevaba la Casa Chopera. Y bueno, pues queríamos seguir también la carrera de Javier Castaño. No está en la cresta de la ola, como puede estar su hermano Damián, que por cierto, está el hombre aún convaleciente de ese rifirrafe que tuvo con un toro hace poco. Y Javier Castaño ha estado el pasado sábado en Perú, a 3.300 metros de altitud, que es lo que hay en aquellos países andinos. Y le preguntamos en principio, Javier, buenos días, ¿cómo llevas el jet lag por aquello de la altura y del cambio de horario? Buenos días, Santos, ¿cómo estamos? Pues bien, la verdad que bien. Ahora ya llevo un par de días por aquí, por Salamanca ya, y ya otra vez a la rutina. Y bien, la verdad que se ha dado bien, como bien dices. Hemos toreado a casi 4.000 metros de altitud. No era la primera vez porque hace un par de años tuve la suerte de debutar en Macusani, que es la plaza quizá más alta, que está casi a 5.000 metros. Y bueno, con la experiencia ha sido positiva, ¿no? ¿Y cómo se siente uno? Porque estarás un par de días antes, ¿no?, en el país de donde vas a torear, porque el cambio, el horario, la altura, todo eso hace efectos, ¿no? Sí, bueno, he estado unos días antes porque el Centro Taurino de Lima también ha tenido a bien hacerme un reconocimiento a mi trayectoria y demás. Y bueno, pues he estado rodeado de profesionales y de amigos unos días allí en Lima, y luego pues nos hemos ido hacia la provincia donde toreábamos, que está a casi 4.000 metros. Y bueno, pues ahí ya nos hemos adaptado como hemos podido, ¿no? Oye, el trofeo que te has llevado es interesante, ¿no? Sí, bueno, allí siempre hay como tradición, pues, al mejor torero de la tarde, pues darle el escapulario, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de cortarle dos orejas a un toro de Virgen del Rosario y la verdad que me encontré bien. Y me llevé el escapulario, ¿no? Por lo tanto, bueno, el viaje ha sido una semanita en el que he tenido ese reconocimiento tan bonito, en el que he podido torear en una plaza que me hacía ilusión torear y bueno, pues me he podido llevar el escapulario, o sea que la semana ha sido bonita, ¿no? Muy bien. Oye, ¿cómo está Damián, por cierto? Pues está ahí con dolores todavía, porque ya sabes que todos los golpes en las costillas y demás, y en este caso ha habido fractura, pues es súper doloroso, ¿no? Para todo, ¿no? Todos los movimientos te molesta, incluso por la noche durmiendo es muy doloroso, pero no puede dejar de entrenar porque tiene ahí, claro, tiene viso tensar y aun con los dolores, pues el hombre está ahí entrenando, ¿no? Porque ya sabes que aquí
hay que aguantar el dolor y no se puede parar, ¿no? Es que los toreros, Javier, sois de otra pasta, desde luego, ¿eh? Porque aguantar lo que aguantáis. Fíjate, yo muchas veces digo, estoy viendo fútbol y tiene ahí un pequeño roce un futbolista y se cae el suelo, en fin, ¿no? Los huesos son delicados, los tendones, los músculos, pero es que vosotros sois de hierro. Una cornada y vais a la enfermería, ponéis un calmante y a matar al toro, ¿no? Eso es impresionante, ¿no, Javier? Bueno, siempre se ha dicho que los toreros son otra pasta. Yo creo que somos de la misma pasta. Lo único que si yo que si las ganas de torear, la ambición porque no se te vaya ninguna fecha y demás, te hacen siempre tirar para adelante, ¿no? Pero al final somos de la misma pasta. Lo que pasa es que yo que sé, hay personas que a lo mejor tienen el umbral del dolor más alto que otros, ¿no? Sí. Oye, ¿cuántos años ya de alternativa, Javier? 23 he cumplido el 1 de abril. 23 en los que he podido torear ya cerca, estoy muy cerca de alcanzar las 400 corridas de toros. He podido torear en prácticamente todas las ferias importantes. El otro día hacía un repaso y veía que había toreado en los 9 países que actualmente se dan toros, ¿no? Bueno, al final, que sí, que me hubiese gustado conseguir todavía más cosas y que me gustaría conseguir todavía más cosas, pero ya son muchas cosas también las que he conseguido, ¿no? Y bueno, pues estoy orgulloso de la carrera que he llevado y de estos 23 años, que no son pocos. Por supuesto. Oye, mira, el Juli a los 25, no sé quién más a los 25, algunos toreros a los 25 dicen que ya está bien. ¿Tú vas a seguir? ¿Tienes aún resuello por seguir, no? Yo de momento sí voy a seguir porque tengo ilusión en seguir y no te puedo decir si voy a estar 2 años, si me voy a retirar mañana o si voy a estar 5 años más, ¿no? Entonces, eso, ya sabes que en los toreros es un poco imprevisible y cuando sienta que se ha acabado, pues diré hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero de momento todavía tengo ilusión por intentar conseguir alguna meta y algún objetivo y mientras tenga esa ilusión, pues seguiré para adelante, ¿no? ¿Qué le dices a tu hermano cuando lo acompañas y cuando va a torear y todo eso? ¿Te pide consejos o se los das tú o cómo está eso? Bueno, sabes que él se ha criado al lado mío, ¿no? Y él taurinamente se ha hecho al lado mío y los primeros pasos los ha dado al lado mío. Y él ha visto de la dureza muchas veces de mi carrera, ¿no? Y en todos los sentidos, ¿no? Y prácticamente no hace falta que yo le dé consejo, ni que le hable, ni que le diga, porque él sabe cómo está el toreo y él sabe que hay que apretar todos los días y que bueno, pues que no se puede bajar el pistón en ningún momento, ¿no? Él lo sabe perfectamente. Sí. Lógicamente cuando me pide consejo, bueno, pues intento darle mi opinión, pero prácticamente no hace falta, ¿no? Porque él lo ha vivido en mis carnes, ¿no? Pues la verdad es que sois de otra pasta, sin duda. Tenéis el valor, como se os supone, como a los toreros, pero, como en la mili, pero aquí es de verdad. Aquí se juega uno la vida todos los días y, como tú dices, hay que estar y seguir por derecho. Javier, un placer haberte tenido. Te seguiremos, lógicamente. Te llamaremos alguna que otra vez más y te deseamos, bueno, pues que esa culminación de tu última etapa de tu vida de torera, que estamos seguros que tienes fuerza y mentalidad para seguir unos años más y eso es lo que te deseamos. Muchísima suerte. Santos, un placer siempre hablar contigo. Un abrazo grande. Un abrazo, Javier. Seguimos las 12:38 de este jueves 9 de mayo. Vive los toros con Santos García Catalán. Ayer estuvimos en Madrid, invitados a la presentación del manifiesto de la tauromaquia, promovido por la asociación Es de Toros, cuyo presidente es el segoviano Javier Cascales Vázquez. Con él charlamos y nos explica cómo nace este manifiesto y otros detalles. La asociación Es de Toros se crea, pues un grupo de aficionados que pertenecemos a distintas asociaciones, ante el hueco de un sitio en el cual se defienda la tauromaquia con criterio, con profesionalidad y de forma unida, Entonces, es una asociación que se crea para trabajar con gente de distintos sectores, comunicación, del mundo del diseño, del mundo de la economía, del mundo de la cultura, pues para trabajar en poner los argumentos para defender la tauromaquia en estos momentos.
hay tres bastiones, digamos, en la página web, el libro y conferencias. Sí. Bueno, lo que hemos hecho es, este trabajo del manifiesto es concretar el trabajo de todos estos 5 años. ¿En qué lo concretamos? Pues en un libro, para tener un soporte en el que reflejamos todo, un libro tanto en físico como e-book, en un portal en el que están todos los contenidos y la información para que la gente pueda conocer lo que se ha elaborado y que ellos puedan contribuir como su zona en la que pueden aportar. Y en tercer lugar, un conjunto de conferencias en las cuales los referentes de los pilares de la tauromaquia lo que hacen es desarrollar su conocimiento sobre ese pilar para aportar los argumentos que contribuyen a la defensa de la tauromaquia. ¿Cómo va a subsistir esta asociación, tal y como están las cosas económicas en torno al mundo del toro? Pues bueno, pues actualmente nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en base a muchísimo trabajo de colaboración de la gente que está con nosotros, aportando trabajo. El diseñador, el fotógrafo, el que edita, el que contribuye a mover todo esto. Tenemos una pequeña aportación, como todas las asociaciones, de los propios socios, pero de momento no tenemos ningún soporte de ninguna institución o de nadie que permita hacer crecer esta idea. Lo único que pedimos, nosotros no pedimos dinero para hacer nada, lo que pedimos es la colaboración de los apoyos que tienen las administraciones o las entidades para que esto se divulgue. Hemos visto, Javier, el salón del Duque de Wellington, del Wellington lleno y con personajes de la relevancia de César Rincón, de Antonio Bañuelos, presidente de la Unión, etc. Tiene buena acogida por parte del sector taurino, ¿no? Bueno, lo que buscamos es, ahora mismo lo que estamos buscando es divulgadores, gente de aficionados de verdad o gente de valía del mundo del toro, que sean los que contribuyan a difundir este mensaje del manifiesto. Hoy lo que hacíamos, habéis visto con el maestro Rincón, es la figura como un referente, como figura del torero, como un gran aficionado y como un defensor baluarte de la tauromaquia en un sitio tremendamente perseguido y amenazado como es su país, Colombia, y del cual él es el referente de esa lucha. Javier, un mensaje para nuestra audiencia, ¿dónde pueden acudir para tener una referencia de lo que estamos hablando? Pues básicamente en el portal, en esdetoros.com. 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 ¿De qué es? Esdetoros.com. Ahí, y bueno, ahí tiene toda la información también de las redes sociales y toda la información del manifiesto o de todos los contenidos que creamos, ahí lo tienen a su disposición como aficionados para utilizarlo y para difundir esta bendita locura. Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Gracias a vosotros. Vive los toros con Santos García Catalán. Las 12:43 minutos y ya hemos venido de Madrid, afortunadamente en el AVE, que además se viene de maravilla, y estamos ya en nuestra bucela querida y estamos en contacto ya con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejala de Educación y Cultura. Ya saben ustedes que el patrón de Valladolid es San Pedro Regalado y además de los toreros. Entonces, nuestra invitada tiene muchísimas actividades que organizar y entre ellas algunas taurinas enmarcadas en el Aula Cultural Taurina Ciudad de Valladolid. Irene, buenos días. Hola, buenos días, Santos. ¿Qué tal? Muy bien, suponemos yo muchísimo mejor que usted porque usted estará muy atareada a pesar de que tiene un buen equipo, pero muy atareada porque hay un montón de actividades de San Pedro Regalado, Irene. Efectivamente, así es. Estamos trabajando muchísimo para que los vallisoletanos y nuestros visitantes pues disfruten de estos días de nuestras festividades patronales y que bueno pues puedan disfrutar
de lo que es Valladolid y de la tauromaquia. Hay ya una guía, se ha editado por parte de la concejalía una guía para que no se pierda nadie en la multitud de actividades que hay, pero nos queremos centrar en las taurinas porque, bueno, pues el ayuntamiento y a través de la concejalía de Educación y Cultura pues se ha retomado un montón de actividades taurinas y entre ellas, por ejemplo, el premio San Pedro Regalado, ¿no? Efectivamente, recuperamos los premios San Pedro Regalado después de 8 años de triste y desgraciada vacatio e inexplicable vacatio y recuperamos, bueno, pues la 64 edición, unos premios que datan de los años 50 del siglo pasado y que son un referente no solamente para nuestra ciudad, sino para el mundo taurino. Sí. No en vano, además, nuestro patrón, nuestro santo patrón, San Pedro Regalado, es el patrón de los toreros. El domingo precisamente se entrega los trofeos, vienen los premiados a la una del mediodía, creo que es, en el ayuntamiento, ¿no?, en el consistorio. Efectivamente, en el salón de recepciones del ayuntamiento recibiremos a nuestros premiados de los premios taurinos San Pedro Regalado del año 2023. Y bueno, pues esperemos disfrutar todos de lo que es nuestro arte nacional y lo que es la historia de España, como es la tauromaquia. Uno no quiere ser precisamente protagonista, pero bueno, yo también he colaborado un poco en esa entrega de premios, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos un libro maravilloso tuyo, Santos, que también será protagonista en esta entrega de premios. San Pedro Regalado, la historia. Ahí nos hemos esmerado con nuestro compañero y amigo, el dibujante Pepe Moreda, y bueno, indagamos en el abrojo donde nació el santo, y bueno, la verdad es que uno está ilusionado con estas cosas de la literatura. Además, esta tarde usted inaugura el ciclo de los coloquios taurinos, ¿no?, en la Casa Revilla. Efectivamente, bueno, pues ya viene siendo desde que entramos en el gobierno municipal. Bueno, pues es una tradición que en las festividades locales se haga pues una ronda de coloquios sobre las distintas vertientes de la tauromaquia. Si los de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo se centraron en temas culturales y arquitectónicos, bueno, pues estos van a retomar esa vertiente arquitectónica, pero también de lo que significa la lidia. Es hoy 9 de mayo a las 8:15, 20:15 horas en la Casa Revilla, en el Salón Francisco de Cosío. Inaugura Irene Carvajal con los ponentes Daniel Medina, novillero con picadores, Mario Navas, también novillero, que son los que van a actuar el domingo junto a la novillada de Jesús Pérez, criador de toros de Brazuelas, y estará también el director operativo de Nacho de la Viuda y modera César Mata. Y para mañana viernes, bajo el lema Indulto, Bravura o Mercadotecnia, estará el ganadero y presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos. Como ponente estará también César Mata, abogado y criador de toros, el crítico taurino Juan García Tejedor y un aficionado que es Daniel Santaolalla, y modera el arquitecto soriano, que además es muy aficionado práctico, Felipe Romero. Sin duda, darle este toque taurino a San Pedro Regalado, al margen de lo que se ha preparado en el coso del Paso de Zorrilla, que son carteles extraordinarios, pues tiene su mérito, ¿no? Efectivamente, como siempre hemos defendido desde esta concejalía, la tauromaquia es cultura, y es cultura desde todas las vertientes, no solamente desde la lidia o el festejo taurino, sino también es protagonista de nuestra literatura, de nuestra pintura, de nuestros artistas y creadores más internacionales, y por lo tanto esa es la dimensión que tenemos que trasladar a nuestros ciudadanos, y sobre todo a los más jóvenes, ¿no?, que conozcan nuestra tradición, que conozcan de dónde somos, de dónde venimos y dónde queremos ir, dónde queremos ir, que es muy importante. El sábado, precisamente, el día 11, el día de la novillada, también hay otro acto literario, que es la presentación de un libro, un homenaje que se le hace al que fuera crítico taurino y buen periodista José Luis Lera en el casino de Duque de la Victoria. Es otro acto también entrañable en el que, bueno, pues también se integra un poco el mundo taurino ahí en esta feria de San Pedro Regalado, ¿no? Efectivamente, es un muy merecido homenaje a José Luis, que es un catedrático de la literatura y de las letras en mayúsculas sobre la tauromaquia. Y bueno, pues desgraciadamente era nuestra mención de honor
en los premios taurinos San Pedro Regalado del año 2023. Era mención de honor, compartía pues esta mención también con el torero el Juli, con el maestro, y bueno, pues el infortunio ha querido que José Luis nos deje unos meses, pues, apenas unos pocos meses antes de haber tenido el honor de entregárselo en vida, porque yo soy de las personas que piensa que los homenajes hay que hacerlos en vida para que los disfrute el homenajeado. Desgraciadamente no ha podido ser así, nos acompañará su familia, que para nosotros es un auténtico privilegio contar con ellos, y bueno, pues dentro de ese ciclo, dentro de esa ronda de homenajes que hay que hacerle a este grande que ha sido José Luis Lera, y que sigue siéndolo, porque solamente fallecen las personas que quedan en el olvido, y José Luis no va a quedar en el olvido, pues bueno, pues dentro de esa ronda está esta presentación de este libro que le dedicáis sus amigos, que le dedicáis vosotros, sus amigos, y que me parece un homenaje maravilloso. Sí. Pues allí estarán el sábado su familia, Carmina y sus hijos de José Luis, y el domingo obviamente estarán en el ayuntamiento para recibir ese homenaje también por parte del jurado del Trofeo San Pedro Regalado. Y bueno, pues estará con las máximas figuras que van a ir a recogerlo. Irene, antes ha comentado usted, por deformación profesional, en latín, lo de vatio, ¿no? Lo de vacío, de sí, ocho la años, vacación, ¿no? La efectivamente. Los ocho años que hemos tenido sufriendo sin toros de ningún tipo, y bueno, pues ahora irrumpe la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid con, bueno, pues este tipo de actividades. Suponemos que ya estarán pensando también en actividades de cara a la patrona, a la Virgen de San Lorenzo, ¿no? Sí, efectivamente, y a lo largo del año queremos que esa dimensión cultural que tiene la tauromaquia presida Valladolid durante todo el año, que no solamente sean los festejos taurinos, sino nuestros festejos patronales, sino que, bueno, pues la tauromaquia tiene que estar presente todo el año en Valladolid, como un referente, además, del mundo taurino. Hablando un poco de todos los actos que se hacen en honor a San Pedro Regalado, ha tenido que costar muchísimo trabajo, y bueno, pues con el equipo que usted tiene en la concejalía, la bicefalía de las dos concejalías de Educación y Cultura, pero fundamentalmente Cultura, la actividad es frenética. ¿Cuántos actos se van a celebrar en torno a San Pedro Regalado en estos días? Pues, Santos, no te sabría decir, porque efectivamente esto es un trabajo coral entre la Concejalía de Turismo, que lleva las fiestas patronales, pero nosotros seguimos trabajando en la dimensión que corresponde a esta Concejalía de Educación y de Cultura en aquellos actos que nos pertenecen o que nos han sido adjudicados. Y uno de ellos, pues como no podía ser de otra manera, por su dimensión educativa y cultural, es la tauromaquia. Lo que sí que le puedo decir es que van a ser unos días vibrantes, que no solamente se van a extender a este fin de semana, sino que iremos teniendo una serie de actividades a lo largo de la semana. Sin ir más lejos, el viernes 17, Valladolid y sus lugares más emblemáticos del patrimonio histórico se vestirán con pianos de cola y de gran cola, para que todo el que quiera, sepa o no tocar el piano, pueda tocar el piano. El día 18 tendremos la tarde y noche de los museos, y yo creo que el día 20 terminan estos festejos patronales, bueno, pues en esas diferentes actividades que hemos ido organizando las diferentes concejalías, y en la que, bueno, el peso de lo festivo, de lo popular, del festejo, lo lleva la Concejalía de Turismo. Pues mis disculpas por este lapsus al César, lo que es del César, y efectivamente yo ignoraba, mi ignorancia supina en ese sentido, pensé que era Cultura quien lo hacía. Pues nada, felicidades también, obviamente, a la Concejalía de Turismo, que también está haciendo muchísimo. Valladolid suena mucho en el mundo, en todos los aspectos. Irene Carvajal, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte en esta trayectoria política tan difícil, pero una magistrada como usted lo va a llevar a cabo, por supuesto. Muchísimas gracias, Santos. Que disfrutes muchísimo estos días, que es el deseo
que tenemos para todos los vallisoletanos y para todos aquellos que quieran visitarnos y pasar un buen rato en nuestras fiestas patronales. Pues Irene, viva San Pedro Regalado. Viva siempre. Un saludo. Las 12 menos 5 van a ser enseguida. Vive los toros con Santos García Catalán. Pues ya está aquí la voz femenina taurina por antonomasia, Lidia Veiga. Muy buenas de nuevo. Saludos de nuevo. Vamos a decirles a ustedes, a comentarles, los festejos que se van a celebrar desde el viernes día 10 hasta el miércoles 14 de mayo. Empezamos por España, viene el 10 de mayo, que arranca San Isidro, Lidia. Muchas ganas había, ¿no? Ya lo creo. Igual que en muchas otras ferias de todo el país. Bueno, pues en Madrid, toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y García Pulido, que confirmará alternativa. En Jerez de la Frontera, que está también la feria, toros de Jandilla y Vegahermoso. Para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado. España, sábado 11 de mayo, Madrid, seguimos con San Isidro. Toros de Fuente Imbro para El Fandi, Román y Leo Valadez. Jerez de la Frontera. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y José María Manzanares. Otro Jerez de los Caballeros en Extremadura. Toros de Alba Real para Cayetano, Alejandro Talavante y Luis David. Seguimos en Extremadura, La Carolina, Jaén. Toros de Núñez del Cubillo para Finito de Córdoba, Curro Díaz y Manuel Escribano. Y volvemos al centro de Madrid, al centro de España, Madrid, El Molar. Toros del Marqués de Alba Serrada para Javier Herrero y Mario Palacios. Valencia, novillos que hemos hablado antes con nuestro invitado Ismael Martín. Esos novillos charros de José Cruz para Manuel Caballero, el salmantino Ismael Martín y Nec Romero. Córdoba, donde está Marco Pérez. Novillos de Jandilla para Manuel Román y el salmantino Marco Pérez con un mano a mano. Valladolid, empieza la feria de San Pedro Regalado con la novillada. Novillos vallisoletanos de toros de Brazuelas para los pucelanos Mario Navas y Daniel Medina, ese mano a mano. España, domingo 12 de mayo, Madrid. Toros de Baltasar Iván para Ernesto Javier Calita, Francisco de Manuel y Álvaro Alarcón. Día grande, el día 13 es lunes, pero se pasa la corrida de toros al 12 en Valladolid. Toros de García Grande para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey. Yecla, Murcia. Toros de Adolfo Martín para Rafaelillo y Antonio Puerta, un mano a mano. Francia, domingo 12 de mayo en Alés, donde torea un burgalés. Toros de Jonet para el burgalés Morenito de Aranda, Luis Gerpe y Tibo García. España, martes 14 de mayo, seguimos con la Feria de San Isidro. Novillos de Monte Alto para Diego Bastos, Nec Romero y Samuel Navalón. España, miércoles 15 de mayo, fiesta de Madrid en San Isidro. Toros del Parralejo para Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Alejandro Fermín, que confirmará alternativa. España, jueves 16 de mayo, Madrid. Toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, José María Manzanares y Tomás Rufo. Las noticias taurinas, ya hemos hablado de la Casa Revilla, donde hay los coloquios de San Pedro Regalado. Lo hemos estado hablando con la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y también hay el libro de José Luis Lera, la presentación de su libro en honor a José Luis Lera, que fue un gran crítico taurino y un buen periodista que falleció en febrero pasado. Los amigos del maestro Lera, los amigos de José Luis Lera, invitan a la presentación de este libro, como comentábamos, Maestro Lera, 27 crónicas taurinas, 27, que ese nuevo libro que va a tomar la alternativa, como comentan desde amigos del maestro Lera, en el Salón de Actos del Círculo de Recreo, en la calle Duque de la Victoria, el sábado 11 de mayo, a la 1:30 de la tarde, en Valladolid. Bueno, de mi libro ya ha hablado Irene Carvajal. Bueno, pero podemos recordarlo. Como decía el gran Umbral, ¿no? He venido a hablar de mi libro. No, bueno, es un librito de 50 páginas que hemos hecho a través de un buen amigo, que es además maquetador, dibujante, en fin. Y bueno, pues se va a entregar precisamente el domingo 12 en el ayuntamiento, cuando se efectúe la entrega de los trofeos taurinos. Así que para mí es un honor poder escribir, sobre todo de toros, y que se entregue en Valladolid. Claro que sí. Bueno, pues ese libro, San Pedro Regalado y el trofeo taurino de su nombre,
para aquellos premiados tienen la suerte de poderlo leer y seguro que los oyentes también tienen ganas de hacerse con uno de ellos. Y aquí también traeremos alguno para vosotros. Muy bien, y para los oyentes también. Hay que recordarles a ver dónde lo pueden conseguir, que seguro que están pendientes, vale. Santos. En la técnica, en la muleta, dominando siempre el ruedo, Ángel de Jesús, les invitamos a que vengan ustedes, que no se vayan de la radio, Vive Radio Toros Castilla y León, el próximo 16 de mayo a las 12:05. Gracias y buenos días.